Muy lindo, la verdad que yo estoy muy emocionada con esto. No lo esperaba, nunca pensé que iba a llegar. Como que va tomando vuelo, uno empieza, como vos decís, sencillo. Empezamos con el taller de literatura. Después decidimos dedicarnos a rescatar el patrimonio oral y con la ayuda de Mariano pudimos ir afianzándonos en nuestro trabajo cada vez más. Entrevistas hemos tenido muchas, estamos muy contentas porque la gente colabora mucho, le gusta que los entrevistemos, nos brinda sus fotos, sus videos, y eso es muy importante para quedar en la historia, ¿no? Porque al final no hay que olvidar que en realidad la patria la forman los próceres con todo lo que han empezado, pero también la forma la gente con su trabajo cotidiano todos los días, y eso es muy importante. Rosalina, dijo Noelí cuando abrió esta muestra, que aquí se refleja buena parte de la historia de Torkin, justamente gracias a esta idea que tuvieron ustedes, acompañado de esta muestra fotográfica. Sí, tal vez esto sirve como para difundir un poquito el trabajo, y seguramente va a estimular a la gente, porque algunos a veces tienen cierto resquemor para darnos la información, o porque no saben o no se enteran. Seguramente con esto vamos a conseguir más entrevistas todavía, como para continuar trabajando. Todos esos testimonios son muy importantes. Lamentablemente, como vos decís, a veces había gente con muchos resquemores y se llevó toda esa información a la tumba. Es una lástima. Sí, no. Es bueno que lo cuenten y que compartan esas cosas. Es muy importante. Así la historia va quedando. Rosalina, felicitaciones por todo esto y que sigan los éxitos. Gracias. Hay que continuar trabajando. Los éxitos vendrán después si lo hacemos bien.